Hola chicos, ¿cómo están? El día de acá en Chagalén, chicos, vamos a hacer un nuevo episodio con Martín Sepúlveda, chicos. Vamos a darle un nuevo episodio de Clash of Royals. La verdad que ha sido bien entretenido, así que lo vamos a tirar de nuevo, ¿ya? Ya, Martín, mira, esta vez juguemos bueno al azar, con cartas al azar. Ya, entonces cancelo la batalla. Y mira, vamos a hacer un reto. ¿Un reto Pokémon? Mira, por tu atención. 2000 hermanos, espero te felicito. 2000, 2000, 2000. 2000, muy bien. Y te reto a que cierres los ojos, tires para abajo las cartas y que apretes cualquiera y la que apretaste la pongas en el mazo. ¿Cómo? Y vamos así, pues. Tú decís que ya, que cierres los ojos y tires cualquier. Pero mira, mejor, es más fácil, es que hay una opción que es como que te tira cualquier wea de mazo. A ver, batalla amistosa por vencer. A ver. Entrenamiento, estadio duende. ¿Dónde está esa weá? Foso de huesos. Esa weá del coliseo, pero. Había una opción, weón, de batalla. Ah, puede ser. Ya, entonces hagamos lo que tú decís. Voy a cerrar los ojos. Voy a... Ah, pero no quiero hacer más mis mazos, weón. No quiero hacer. Es que tengo tres barajas buenas, pues, weón. Ay, ya, entonces yo. Solo por estar pensando en mis suscriptores. Esto no lo vuelvo a hacer más en mi vida, sinceramente. Ya, filo, voy a tomar una foto de la baraja y voy a hacer lo mismo que tú. Entonces ya, voy a cerrar los ojos. El problema es que, ¿cómo lo hago, weón? Si no voy a poder ver nada, pues, weón. No, yo digo que te quedes ahí donde está la baraja, tires para abajo y apretes. Ah, ya, la que me salga es la que sale, ya, ok. Ya, uno, dos y tres, vamos a hacer eso. Ya, salió un espejo, usar, vamos. Me pide cambiar, pues, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué la cambiaría? A ver. Por los duendes, ya, por los duendes, filo. ¿Una carta o cuántas cartas? No sé, la que tú quieras. Ya, dos. Carta, no, una carta, porque sé que si no va a ser muy malo el mazo culo. Mira, yo cambié mi mazo entero. Pero es que, a ver, ya, bueno. Es que, bueno, ya, filo, lo que salga ya, vamos a cachar, lo que salga. Espérate que se apagó la weá esta. Se está conectando. Se está conectando la weá. Por fin 2000 suscriptores después de 2 años, weón, de. De espera, bueno. De tanto esfuerzo, bueno, un año 1000 suscriptores, otro año 2000 suscriptores, no es ni tan malo. Ya vamos de nuevo, otra carta, la que salga. Ok, salió esta mierda. A ver. ¿Anota tu mazo? ¿Anota tu mazo anterior? No, si sí, lo tengo guardado. Usar, ya, ok. Los voy a cambiarlo por esto, ya, puta, bueno, me han salido dos weas penca, ya, me salió después esta wea. Oh, la concha de tu madre, weón. Voy a perder. Te voy a decir mi mazo. Mira, espérate, voy a tirarle el uno, dragón, la choza de duende, el esqueleto gigante, la choza de bárbaro, el hielo, la mosquetera, el mago y el espíritu de fuego. Ahora lo tengo que cambiar. Ya, mira, cambié una, dos, tres cartas, weón. Con eso estamos más que suficiente. A ver, dale, tira la batalla. Puta, a mí me tocaron pura weá. No, me están tocando puras comunes. Pura, por fin. A mí me tocaron dos hechizos. Esos duendes que tiráis tú que vienen como el tótem amarilla. Y. ¿Qué más? Eso. Y una. Lo aéreo. Te me fijo al tiro que más de seguro que me vayas a hacer pedazos. No sé, weón. La verdad que me tocó igual raro. Vamos a ver qué onda, weón. No sé si. Eso es hasta ahora lo que tengo debajo. Puta, mi mazo está como el pico. ¿Cuánto conté y qué guarda ahí? No sé. Igual ya me rompiste abajo. O puede que no. Sí, o no puede que sé, no. Weón. ¿Qué weá hice, guanche, tu madre, la virgen de tu hermana? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué?
Qué guay hice, ¿Qué weón. dijiste? Que mi hermana es virgen. Ay, ya, menos mal. Es broma, no acaba. Hola, weón. Qué weón. No soy culiao, feo. No sé si te caché, pero igual te tocó un buen mazo, weón. A mí me tocó una weá rancia. Da, sí, pero da lo mismo, pues, bueno, sí, al final igual es como el pico de la weá. No sé, Ni porque no es siquiera, ni siquiera, ya sé, por qué, ya caché. Sí, no, pero igual, igual está penca. Esos son los que tú sabes, pues, weón. ¿Ya? ¿Ya? Sí, pero si los... No sé, weón, no me parece tan bueno, weón. Yo caché que me voy a ganar esta vez. No, es que igual, es que depende mucho del mazo, weón, en serio. Depende mucho del mazo. Si el mazo es bueno, no sé, weón. En serio que no sé. Ay, la cagada. No, si las princesas no. O sea, eso es que es lo único que tengo, weón. Sí. Y con el espejo, ¿cachai? Tiro tres, pues, weón. No, me cagaste. A menos que esos weones sean muy rápidos, weón. Me cagaste, ¿viste? No, pero digo, o sea, hubiera podido ganarte si es que hubieran sido más rápidas las cartas, ¿cachai? Puta, qué penca que no, ya no esté esa opción que antes había, weón, que era como que al azar, weón. Porque ahora ya tendríamos que tirar de nuevo a la weá, a ver, voy a cambiar las cartas de nuevo, pero... Debería haber al azar, ¿cachai? Debería haber una opción que uno ponga al azar, ¿cachai? Y te tire cualquier baraja. Mira, ármate una baraja nueva, la que queráis. Y yo voy a armarme una nueva. Y probemos qué pasa, ¿no? Pero es que a lo mejor armate una mejor, pues, weón, porque yo voy a armarme una baraja igual, entonces, para que no esté desequilibrado. Ya. Yo ya hice una baraja. Entonces, chicos, este va a ser el video de los 2000 suscriptores. Les agradezco por seguirme tanto tiempo, la gente que me sigue y por todo el apoyo, a pesar de que siempre hay gente que se va a hablar weá, pero al final lo que importa es la motivación que uno tenga para hacer las cosas, así que... Por eso te digo, pero también depende mucho de ti. O sea, al final tú querés seguir adelante en algo, tenés que darlo duro, más allá de lo que diga la gente. Mucha gente va a opinar mal de ti, pero eso no quiere decir de que tú vas a dejar de hacer lo que te gusta, ¿cachai? Vamos a decir, oh Dios mío, a la gente no le ha gustado, ¿qué vamos a No, hacer? me da lo Y al mismo. final no termina siendo así. No, pues a mí me da lo mismo. A mí me da lo mismo. Yo juego porque me gusta hacerlo, ¿no? A los gente piensan que cuando dicen, oye, tu video estuvo muy mal,
O sea, por ejemplo, no, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Por qué he hecho este video? Y no. No. Sí, o sea, si hay muchos comentarios positivos, nosotros mandamos al chorizo tu mensaje de mierda. No, pero es que aunque hayan altos negativos, da lo mismo. A mí no me importa, ¿cachai? O sea, yo no, como te digo, no me baso tanto en, me baso en lo que me gusta hacer. Eso es lo que, esa es mi forma de ver las cosas. No, hago lo que me gusta. Si a alguien le gusta y me apoya, bacán, ¿cachai? Si no, bacán igual. Creo que al final uno tiene que hacer lo que le gusta. Si no, si tú haces algo y no te gusta, mejor no lo hagas. Yo hago esto de YouTube porque yo siento que en algún momento voy a ayudar a una persona, por ejemplo. Sí, además, sí, a más de una persona le va a gustar, ¿cachai? A más de una persona le va a sacar una alegría. Pero eso es relativo también, no es siempre así, ¿cachai? Entonces tenés que ponértelo de ambos lados. Tenés que hacerlo porque a ti te gusta. Si a ti te gusta, te va a salir bien. Si no te gusta, probablemente no te salga bien. Hay gente que lo hace y son cínicos al hacerlo, pero la verdad es que yo hago lo que me gusta nomás. Yo también puedo. Yo si lo hago, lo hago porque me encanta y. Porque al final no ve, la gente no ve la cantidad de tiempo que uno dedica. Yo tengo más de 3.000 videos subidos y la verdad es que el tiempo, fíjense. Con todos los videos que he subido con estos 20 suscriptores, porque ahora tengo 20. Ya. Ya. No sé cómo llegué con 2 meses recién de YouTube, 20 suscriptores, te lo juro. Es harto. O sea, para mí es como fuá. Sí. La verdad que no me acuerdo cuánto me demoré en ganar 1.000, weón. No te puedo decir. Porque en realidad es bien relativo, depende, no sé, weón. Como que ahora estoy ganando más que antes. No te podría decir por qué tampoco. Pero van variando, ¿cachai? Es una cosa que tú no puedes definir. O sea. Si la gente. Mira, a mí lo que más satisfactorio me parece, yo creo que así se dice. ¿Sí? Es que la gente se suscriba porque a ellos les gustó. No porque. Pero es que mira, lo que. Sí, pero escúchame, es que hay una cosa que es importante, weón, que en el paso del tiempo la gente va dejando de ver tu canal, ¿cachai? Hay gente que sigue viendo tu canal y hay gente que no. Entonces te va a pasar eso, ¿cachai? Y sobre todo ahora con el tema de la campanita, ¿cachai? La campanita lo que hace es que si ya no haces clic a la campanita, ya no, la gente no ve tu contenido. Entonces al final YouTube como que quiere un poquito matar a los youtubers, ¿cachai? Por ese tema, porque al final. Último youtuber chileno, Chagui, el jefe chileno, ha hecho mierda. Otro youtuber chileno, próximamente, no, son así. Ya, vamos a darle otra. Está bueno el mazo, me gustó, igual no está tan malo, weón. A ver, dale, tírate otra. Sí, pero ¿sabes qué? Verdad, pues sí, pues hay que competir. Pero este mazo me lo acabo de crear, pues bueno. Mira, estoy usando el mismo mazo que creé con usé el otro día de los dos pecas y a la arieta de batalla. Y tú eso mismo me pusiste. Sí. Sí, no sé la verdad, amor. ¿Hasta ahora esto va bastante empatado? Sí, hasta el momento estamos súper empatados. Oye, ¿te imaginas hablar así? Hasta el momento vamos súper empatados. Quiero que dejen sus likes. Yo creo que el youtuber que haría eso con suerte tendría un que sería su hermano. A mí últimamente me han dejado hartos likes, no sé por qué. Mientras más likes, nosotros más videos subimos de esto, por eso que. Sí, pero no, es que no es tan. Mira, en mi opinión, no quiero contradecirte, pero es que a mí no me importa tanto eso, hermano. Sí, al que le gusta bien y al que no bien, sí, como te digo,
Sí, yo lo hago porque me entretengo contigo y por obviamente siempre va a haber gente que te va a ver, pero no quiero que la gente piense que yo soy cínico, ¿cachai? O que lo hago Ah, como sí. por otras personas, ¿cachai? No, y no es así porque al final es por un motivo propio al final, ¿cachai? Por un motivo para divertirnos, pero a la vez también nos gusta que vean, o sea, ¿no? O sea, que compartan la opinión, ¿cachai? Cada uno tiene una opinión diferente y cada opinión es válida en todo ámbito. Y es importante que si la gente lo disfruta, lo comente y lo diga. Y si cree que es bueno y quiere más, que lo diga también. Entonces eso es lo importante, pero al final lo más importante es disfrutar, ¿cachai? Si tú no disfrutas, al final no sacáis nada. Obviamente. A mí no me gusta el mini pega, pero no sé por qué aún lo ofendí más. Pero pega caleta, weón. Pega muchísimo. Muchísimo. Aunque va muy lento y Sí, me da lo mismo. Igual pega mucho. de 3 golpes en una. Pero por ejemplo, esa carta que me pusiste ahí es muy buena. Esa carta de ahí, puta. La verdad que es muy, muy buena. Esa que como que empujáis al resto, ¿cachai? Casi, 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 casi. Casi, casi te gano, casi, casi te gano. Entonces ya, una más y estamos listos, chicos. Una más y estamos listos. Este es el video, como les digo, de los 2000 suscriptores. Nada del otro mundo, pero les agradezco por todo el apoyo, por todo el tiempo que han estado atrás mío. Y vamos a continuar, puta, hasta que tengan 90 años, weón. No, y a los 50 ya me retiro ya. No, yo no. Dos mineros, oh, dos mineros, conche tu madre. Y más encima los tiraste en la esquina, weón. La wea. Si me viera un toro Dos mineros. Dos mineros en la esquina, weón. ¿Qué wea te pasó, weón? A pararte esa weá de mierda, weón. Pero igual te hice daño. Mira, por los dos lados, weón. ¡Vamos, Chile! ¡Qué maldito, weón! Y se cambió de lado, weón. Se cambió de lado, weón. Nada, no pasó nada. Sí, se cambió. Ya, pero igual te caí aquí. O defendí uno o defendí el otro, ahí tienes que decidir vos. Sí. Con los dos. No, pues no voy. Sí, pero el mini pega cagó. No, cagaste. Cagaste. Yo creo que cagaste, weón. No estoy seguro, pero me parece. A menos que tú me hagáis más daño en este momento, me caí. Esa es la única opción que tenéis como para ganarme en este momento. No, me ganaste. Buena. El mago, po, el mago. Muy bueno, muy bueno. Entonces, no, tranqui, ya estamos. Así que nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Gracias por vernos, gracias por apoyarnos durante 2 años seguidos. Ya es mucho tiempo. Y gracias a Martín por hacer un nuevo video conmigo. Y ya estamos grabando nuevamente. Así Justo que. que la pasemos bacana aquí jugando Clash Royale a la vez que comentamos y disfrutamos, obviamente. Es la idea, pues. La idea es esa. Así que nada, chicos, eso. Nos vemos pronto. Cuídense.